trátame con cariño, siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. Yo creo que sí existen todavía esos métodos de castigo, que golpe, porque se han heredado. Cuando existe la violencia en un hogar, los niños definitivamente no marchan bien tampoco. Es un niño que no va a dormir bien todos los días, es un niño que va a tener una autoestima muy baja. Todos estos maltratos, de todas formas, de cierta forma, siempre va a influir en el desarrollo de biopsicosocial normal de un ser humano. Preocuparse cómo va en la escuela, preocuparse si tiene comida para comer, preocuparse si se bañó a tiempo o comió en el horario adecuado, preocuparse si el niño ve cosas inadecuadas en su teléfono o en la televisión. Los niños no toleran que los padres le griten. El maltrato que continuamente se da en la casa, lo va sacando a la calle. Hay que estar muy atentos a los niños, su comportamiento, hay que prestarles atención. Siempre hay que estar muy pendiente de ellos, de sus cambios de conducta, de su forma de relacionarse con los demás niños. Ellos tienen que sentir la autoridad de cierta forma. Cuando usted sienta amor por los hijos, todo fluye bien. Apóyame, escúchame, abrázame y quiéreme.